Amigos de YouTube, cómo se encuentran? Bueno, nos encontramos en la posición, la posición de la válvula BBT del Mazda 3 2.0. Si sí, por ahí se les fue, quitaron el engrane BBT, que es este que está acá, este, y perdieron la posición respecto al árbol de levas. Bueno, aquí, aquí se los doy. Si no tienen un Mazda 3 a la mano, aquí se lo doy. El 2.5 es muy parecido, similar. Aquí queda. Esta par, este círculo que tiene aquí la BBT, que es como un remache, en la parte de aquí, este, solamente lleva uno, va viendo exactamente sobre el primer tornillo del cojinete, tantito más hacia arriba, sobre la mitad queda exactamente, ¿sí? viendo de frente el engrane, viendo de frente el engrane, así va a quedar exactamente, para que ustedes lo puedan distinguir y discernir bien, con el escape pues no hay problema, ese no, no, no lleva posición, lo que sí lleva en posición son los árboles. Y bueno, los árboles tienen que quedar la regla exactamente en la parte de ahí. Yo no le puse la regla. Aquí va una regla porque no lo tengo que sincronizar. Ya está sincronizado. Pero ahí entra la regla. Solamente entra la regla en una posición. Si, queda, si, la, entra no, si la regla no entra aquí, aquí en la parte de aquí, pues simplemente está mal. Le van a tener que girar a posición que gire otra vez 180 grados. Y este. Y este, quede en la posición que debe de ir. Este perdón, 360 grados. Le tienen que dar una vuelta más para que quede en la posición que debe de ir. Bueno, este ahí está. Las levas quedan apuntando prácticamente hacia una hacia las 2 de la tarde, una de la tarde y la otra hacia las 10, 11 de la tarde. Quedan encontradas prácticamente viendo hacia, viéndose hacia una, hacia la otra, hacia adentro del motor. Las del cilindro número uno. Acá está el reductor. Ahí, así queda el reductor. no hay para que lo ubiquen. Por si se les mueve o si se les movió. Porque luego estos se mueven también. Y el tiempo nos puede llegar a mentir. Entonces pues, es muy importante que queden en la posición que deben de ir, deben de estar. Y para finalizar, en la parte de acá abajo, así debe quedar los dientes del engrane del damper. Este circulito, ahí hay un tornillo que se le pone, que entra aquí y ahí agarra exactamente pues, a las 6 de la tarde con respecto al motor. Y pues ahí tenemos los dientes a partir de donde empiezan. Si contamos los dientes, es 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dientes al centro del sensor del cigüeñal. Ahí, ahí debe de empezar el giro. Igual se les puede llegar a correr esta. Bueno, pues ahí tienen el dato. Como siempre, mis hermanos, espero que se encuentren bien. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. No olviden suscribirse, compartir. ¿Eh? Que eso hace que YouTube nos trate bonito aquí y nos alcance, pues por lo menos para poder seguir haciendo videos. Bye.